El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Gustavo Gurayev Rand, aseguró que en anteriores administraciones y en la actual también, el Instituto Municipal de Planeación no ha sido tomado en cuenta, ha sido relegado para planear el desarrollo de la ciudad. El líder empresarial se reunió con el alcalde Octavio Villasana Delfín el día de ayer para revisar lo que viene, la renovación de los consejos ciudadanos del IMUVI, el Instituto Municipal de la Vivienda, y del propio IMPLAN. Sobre este último, Gurayev comentó que prácticamente desde que fue creado en 1994 ha carecido de cercanía con el gobierno municipal para trazar el rumbo de la ciudad, es decir, no le hacen caso al IMPLAN, dice Gurayev. El trabajo técnico que ha realizado el Consejo del IMPLAN es bueno, dijo también, sin embargo, hace falta que se refleje en políticas públicas transversales y un manejo más eficiente de los recursos, sobre todo los que van dirigidos hacia los polígonos de pobreza. Esto planteó ayer el dirigente empresarial Gustavo Gurayev. Pero lo que nos preocupa es que desde hace muchos años y quizás desde los primeros años de actividad del IMPLAN no ha sido debidamente aprovechada toda esa dinámica que genera el instituto año con año, ¿no? Nos preocupa esa lejanía entre el instituto y la administración en turno, en las diferentes administraciones, no solo esta.